antes de conocer el clima pesca, uno no se daba cuenta de cómo estaba la situación climática que tenemos hoy en día. Era como meterse a ciega porque no teníamos nosotros datos ni teníamos información. Mi esposa siempre me decía tener cuidado porque no sabía qué es lo que puede pasar. Hay muchos accidentes que ha habido en el mar y del mal tiempo anteriormente. El cambio climático constituye la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta la humanidad, impactando en el sector pesquero, en la reducción o reubicación de peces y en el incremento de eventos climáticos extremos. Climapesca surge en el 2014 como una iniciativa de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano, que comenzó como un boletín informativo para pescadores y organizaciones. Hoy en día, Climapesca es una aplicación que puede descargarse gratuitamente, financiada por USAID, en colaboración conjunta con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, OSPESCA, para informar sobre las condiciones climáticas y oceánicas y para encontrar peces, tipos de peces y las mejores zonas donde pescar. La información es provista por OSPESCA, por los servicios meteorológicos y oceanográficos de la región y por otras fuentes de información internacional. Pues las esposas al principio sentían mal, ¿para qué lo voy a decir? Si hasta uno de siempre de madre se preocupan porque dicen, a ver cómo le va a pasar en el mar, todo eso. Pero gracias a Dios, ahora con Climapesca ya bastante hemos mejorado y ahora tenemos más confianza, que hoy no pensamos qué es lo que va a suceder, nada, ellos siempre salen, gracias a Dios, salen bien. Climapesca es una buena iniciativa para darse cuenta de lo que son las condiciones del clima, cuestiones de precios de producto, a dónde, en qué punto se extrajo más producto, las precauciones que yo puedo tomar. Si puedo ahorrarme gastos económicos, gastos de accidentes, algún accidente, ya ahora uno entra con más seguridad al mar. Con Climapesca ha aumentado por motivos que ahora, como le digo, tenemos variedades, porque la mayoría de negociantes, compradores dicen, ¿tienen robalo? Sí hay, y antes nosotros nos decíamos, no hay, porque como no lo podíamos ubicar, no habíamos podido hallar la flota. Así que, pues gracias a Dios, hay bastante empleo, pues, para las mujeres también y los hombres. Nosotros no hemos oído que han migrado, pues, la gente, porque aquí hay empleo, la mera verdad. La tecnología se pone al alcance del gremio de pescadores de Centroamérica y República Dominicana. El uso de Climapesca promueve comunidades más seguras, en las cuales los ciudadanos tienen menos incentivos para dejar sus comunidades y pueden contribuir productivamente a la economía de sus países. Climapesca es una bendición. Pesco más y más seguro.